Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos acá porque un suscriptor del canal me preguntaba si tenía algún video sobre nudos y revisando todos los videos, hay más de 600 videos en el canal, no tenía uno específico, así que vamos a hacer uno específico. De todas maneras voy a dejar un link en la descripción del video porque muestra detalles de cómo usar herramientas, sin embargo esto va a ser específico a los nudos. Hay dos nudos que se hacen al final de atar una mosca, pueden haber más, pero son los que yo conozco y los que usualmente uso. Hay uno que en inglés se llama el half hitch, que es como podría ser el media vuelta, y también está el whip finish o lazo de vuelta. No sabría traducirlo lamentablemente, pero en el mundo mosquero casi todo el mundo habla de whip finish. Si alguien sabe el nombre en español, por favor me lo deja acá en la descripción del video y así todos aprendemos. La manera más sencilla de hacerlo es con la bobina, y ustedes seguramente me han visto hacerlo cuando ato moscas, que digo voy a hacer un nudo para asegurar la mosca, es decir, para que no se me desarme mientras voy haciéndolo, porque esto se puede hacer y es un nudo que se usa mucho, que es el half hitch, que es girarlo y ponerlo. Yo lo hago así con la bobina, girarlo y ponerlo, entonces me queda un loop en la bobina y con la punta de la bobina lo hago. Ahora bien, para que se note mejor, lo que se hace en el fondo es un loop, se gira, queda ese lazo y ese lazo se pasa por la punta del anzuelo y se anuda. Y el hacerlo así nos permite posicionarlo en cualquier parte de la mosca, porque muchas veces estamos atando moscas complicadas y no queremos que se nos desarme mientras dejamos el hilo, hacemos girar la prensa rotatoria, si no se sale. Bueno, esa es una manera. Y se puede hacer en cualquier parte de la mosca. Y también se usa mucho al final de la mosca, pero en vez de hacer uno al final, hacemos varios. Entonces, lo podemos hacer con el dedo al final de la mosca. Como les mostraba, se hace un loop. Voy a hacerlo de nuevo, se hace un loop. Se gira y queda así, espero que se vea bien en el video, y después lo ato y con los dedos ayudo para que no se suelte. Como les comentaba, también se puede hacer con la bobina. Hago lo mismo, si se fijan se forma ahí el nudo, en realidad se forma el loop al girarse solo. Si cuesta que se gire, lo que tienen que hacer es girar la bobina contra las manecillas del reloj y eso hace que se forme solo el loop. Ahí me aseguro de pasarlo, lo afirmo con el dedo y tiro. Pero si estás aprendiendo puede costar un poco más. Hay una manera barata de hacerlo, que es con un lápiz, idealmente un lápiz Bic o este. La ventaja de este es que la punta es más delgada que la de un lápiz Bic, en este caso un Scripto Stick Pen. Lo que uno hace es sacar el repuesto y se queda solamente con el tubo. Entonces lo que uno hace es lo mismo que hice con el dedo, hago un loop, giro, y la ventaja de este lapicito que al tener ese ángulo hace que el nudo o loop se deslice hacia el anzuelo. Lo voy a repetir, se hace el loop, lo pongo aquí y lo paso. Hay herramientas especializadas, normalmente son de bronce, incluso hay algunos whip finisher que tienen eso y algunos punzones que también lo tienen al final. Si van a comprar uno a lo mejor les puede servir, se puede hacer con un punzón, este no tiene hueco, no tiene nada. Lo paso, es un poco más complicado, pero conociendo el concepto también se puede hacer. Entonces, para resumir, el half hitch se puede hacer con el dedo, se puede hacer con la misma prensa, que es lo que normalmente hago yo, o se puede hacer con un lápiz Bic o una herramienta especializada que se llama Whip Finish Tool, y que, como les decía, viene sola o a veces al final de un punzón o a veces al final de un whip finisher. Entonces, el half hitch, eso es, se puede usar en cualquier parte de la mosca para asegurar materiales o al final para terminarla. Y cuando la termino, normalmente se hacen unos 3 o 4, se corta
se ha hecho una gota de pegamento, puede ser esmalte de uña transparente o cemento basado en agua y de distintas marcas. Muy bien, ese es uno de los nuevos que conozco yo, pero el que usualmente utilizo para terminar la mosca es el Whip Finish. Se puede usar con una herramienta o con los dedos. El Half Hitch, como les digo, lo uso siempre con la mano, pero no para terminar la mosca. Para terminar la mosca uso el Whip Finisher Tool para hacer el nudo de Whip Finish. Entonces lo que hago es, con el ganchito, tomo el hilo, paso el hilo por detrás de este otro ganchito, formando un triángulo. La bobina la llevo hacia atrás, paralela al anzuelo, y empiezo a girar con la herramienta. Y después de unas 3 o 4 vueltas, la parte de atrás la acerco hacia donde está el hilo, se sale solo. La parte del gancho, normalmente la tengo hacia mí, pero no se ve muy bien. La mantengo ahí y empiezo a tirar de la bobina para apretar el nudo. Saco la herramienta y queda el nudo listo. Hay algunas herramientas, esta es la más barata, la llevo a tener por lo menos 10 años. Hay algunas que este material o este acero gira en torno a este eje y lo encuentro un poco incómodo porque no tengo tanto control. Va a depender de cada gusto, porque si gira, la ventaja es que puedo mover esto sin soltar la mano. Pero lo que yo prefiero hacer, voy a tomarlo de nuevo, engancho el hilo con la punta, lo paso por detrás de esta curva que hay, después pongo el hilo paralelo al anzuelo y empiezo a girar alrededor 3, 4, 5 veces, entre 4 y 5 es suficiente. Me acerco con la parte trasera, se suelta casi sola, mantengo la tensión con la herramienta y tiro de la bobina y está listo el nudo. También hay una forma de hacerlo con los dedos, pero en vez de hacerlo con uno, se hace con dos. Muchos atadores que atan muchas moscas prefieren usar los dedos porque no tienen que gastar tiempo en ir a tomar la herramienta, es cuestión de gustos. Yo normalmente el de los dedos no los uso tanto, pero si usan los dos dedos, se hace lo mismo que se hace en el Half Hitch, pero aquí formo el triángulo, ¿cierto? Giro, enderezo los dedos, vuelvo a girar, enderezo los dedos, vuelvo a girar, y siempre tengo que girar el mismo hilo sobre el eje. Y después, para apretar, sin soltar el loop, lo voy guiando hasta cerrarlo. No tengo muy firme el anzuelo, se me subió un poco. Vamos a firmarlo bien y vamos a repetirlo. Lo que sí, vamos a eliminar todo el exceso para que se vea bien. Es importante muchas veces tener una de estas herramientas o un exacto, porque hace la vida del atador más fácil para eliminar material. Incluso muchas veces lo que yo hago, voy guardando las moscas que ya están muy desgastadas por los piques, con la Gillette la pelo y vuelvo a botar una mosca, porque dentro de los materiales más caros de una mosca es el anzuelo, por eso que hay moscas que son más caras. Por ejemplo, nuestro amigo César Pescador utiliza solamente anzuelos Tiemco en sus moscas, salvo las moscas Perdigón, que me parece que utiliza Fooling Mill, dos anzuelos muy buenos pero que son más caros. Entonces vamos a poner de nuevo el hilo acá, dejar un espacio al frente para poder hacer el web finish. Voy a devolver, voy a cortar el exceso. Muy bien, entonces el Whip Finish, ya vieron cómo se hacía con esta herramienta. También voy a dejar un video, otro video que hice, donde está la herramienta. Ocupan los dos dedos, hacen el loop alrededor de su dedo superior o del medio, y con el dedo índice es el que van girando alrededor del anzuelo, y se preocupan de que siempre sea el dedo índice el que hace el giro, porque si no van a estar girando con el mismo hilo. Si se fijan aquí, tiro este y se me sube el dedo, ese es el hilo que no quieren girar alrededor,
el que quieren girar alrededor, es el que está acá. Por eso que uno reposiciona los dedos, gira. Este de acá sigue siendo el del dedo del medio, y el que va girando alrededor del anzuelo siempre es que está en el índice. Entonces termino de girar, enderezco, me preocupo de que ese hilo siga en el índice, vuelvo a girar y así sucesivamente, y cuando termino controlo el loop o el cierre del loop girando de la bobina. Y es así como se termina el whip finish. Si se dieron cuenta, no soy muy experto en hacerlo, es así como se hace, y no soy muy experto porque lo he hecho poco, no lo hago muy seguido, y cuando no tengo esta herramienta lo uso con los dedos y me sale lento, porque tengo que preocuparme de que se haga bien. En todos los videos les he dicho que la práctica es el maestro, así que si ven algún video acá, siéntense en su prensa a hacer moscas, a practicar los nudos, a practicar los nudos con sus tippers. No tienen que estar en el río para hacer esto, pero si es que están viendo videos de pesca, quédense con los conceptos y vayan al río. Hace poco un suscriptor del canal estuvo pescando, me mandó un mensaje, estuvo pescando en un coto de pesca que hay cerca de los Andes, creo que se llama Río Blanco me parece, y recordó algunos de los videos que yo había hecho, y cuando estuvo aplicando algunas técnicas se dio cuenta y le dio sentido en su cabeza las cosas que les decía. Muchas veces cuando uno está partiendo, yo trato de ser lo más didáctico posible, pero no siempre es el caso, y muchas veces estando en el agua se van a dar cuenta y les va a hacer sentido las cosas que les digo, si es que cometen errores, porque uno es importante darse cuenta de esos errores y van a decir, ah, a esto se refería Simón, o a esto se refería el video de Juanito, o de Pepito, o de Mauro Inc. Si no lo han seguido, voy a dejar un link en la descripción del video. Entonces, para resumir, voy a resumir lo que yo hago normalmente. Es en la medida que voy haciendo la mosca, y no quiero que se desarme porque voy a aplicar otro material. Normalmente lo que hago es con un dedo doy una vuelta y aplico o fijo el hilo para que no se desarme o no se desenrede la mosca mientras fijo otro material, saque algo de ahí, etc. Y eso lo hago una o dos veces en la mosca, dependiendo de la mosca, a veces no es necesario. Pero cuando llego al final, en vez de hacer el nudo o el medio nudo o el half hitch, y en vez de usar un lápiz, porque como lo hago seguido, lo que yo en realidad hago no lo hago con el dedo, como les comentaba, afirmo aquí, hago que el loop se forme solo con la bobina, lo paso, lo guío y ya está. Eso hago casi siempre, porque hay moscas que no lo necesitan. Pero al final, casi siempre también, utilizo el whip finish. Y para resumir, con el ganchito de la herramienta, agarro el hilo, paso el hilo por detrás de este ganchito, lo dejo paralelo al anzuelo, aquí como pueden ver está el hilo, y empiezo a rotar en torno al anzuelo unas 3 o 4 veces, llevo la herramienta hacia adelante. Este ganchito, cuando está a la altura de donde está el hilo, lo tiro hacia abajo, se sale solo, sin soltar la herramienta y el ganchito que afirma la otra parte del hilo. Empiezo a tirar de la bobina hacia atrás, y cuando llego ahí, saco la herramienta, tenso bien. Usualmente afirmo la punta del anzuelo y tenso bien para finalmente cortar con una tijera o con una gilete. Eso era, amigos, espero que el suscriptor del canal que me hizo la pregunta por el grupo de Facebook, Si como nunca con mosca, haya quedado más contento porque este video contesta específicamente su pregunta. Si ustedes tienen más preguntas, pueden hacérmelo ahí en el foro pescandoconmosca.cl, donde soy moderador, o acá en el mismo canal, aquí abajito, o a través de mi cuenta en Instagram, en @simonuca, en mi cuenta de Twitter, @simonuca, o en el grupo de Facebook, Si como nunca con mosca. Eso era, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.